Bueno, pues intensa actividad en el Teatro Bicentenario. Empezaron con todo. Está aquí Alonso Escalante para platicarnos de lo que tienen este fin de semana, Alonso. Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes. Este fin de semana tendremos un espectáculo que estamos dando a conocer entre nuestros amigos del público como nunca la música clásica había sido tan divertida. Bajo ese lema, presentamos una presentación de un dúo, en realidad un dúo que se llama The Classic Buskers del Reino Unido, que con un mago músico se presentan como trío. O sea, el dúo y el mago sería un trío. Así es un trío. Y entre tres personajes montan la flauta mágica. Entre tres personajes montan la flauta mágica, una versión desde luego libre, llena de mucho sentido del humor, llena de muchos arreglos, con algunos compositores invitados como Offenbach, como Caccini, como Wagner, cuyas obras también en arreglos hechos por The Classic Buskers forman parte de esta pues versión muy al estilo de ellos de la celebérrima obra de Mozart, La Flauta Mágica. ¿Han estado en México antes este dúo inglés de Classic Box? Estuvieron Buskers antes hace un par de años y pues entonces no pudimos invitar a nosotros porque teníamos algunos problemas de agenda, pero en esta ocasión hemos pues casi promovido una nueva gira porque es un espectáculo que ha tenido un gran éxito en todo el mundo. Aquí no se presentaron en México, se presentaron con otro espectáculo, pero imagínate estos tres grandes músicos que uno por uno, me refiero sobre todo a los dos, a The Classic Buskers, cada uno de ellos son solistas que son invitados por orquestas, se presentan de manera individual también como recitalistas. Y en los teatros y escenarios más importantes del mundo, estamos hablando, por ejemplo, de Covent Garden, estamos hablando del Mozarteum, de Salzburgo, de la Ópera de Sydney, de la Ópera de Seúl. Es este el tipo de virtuosos que hacen, además de una forma tan desenfadada, un espectáculo. ¿Multiinstrumentistas tocan varios instrumentos o cómo? Sí, tocan varios instrumentos, pero en esta ocasión este espectáculo se reduce a 40 tipos de flautas diferentes, flautas, ocarinas. Van a ver nuestros amigos del público una especie de bastones que se llaman Bromhorn y flautas de todo tipo, flautas de pan, flautas de pico, flautas traversa. Ahí estamos viéndolos en una presentación que hicieron con orquesta. En esta ocasión nos presentamos solamente a ellos dos. El otro integrante de The Classic Buskers toca ese que estamos viendo ahora, que es un órgano piano. Es un órgano que tiene una conformación muy particular. No tiene un sonido con tantos elementos sonoros como el órgano, sino se parece más a un piano. Y ellos, junto con el mago Neil Henry, que es un campeón, además de micromagia, esta magia que se hace muy de cerca, a veces inclusive en la mesa de algunos lugares, ¿no? En grupos pequeños, pues hacen este espectáculo. El mago también. Él de pronto estará tocando también algunas partes de estos arreglos. Pues hacen, Arnoldo, un espectáculo realmente divertidísimo, de carcajada, en el que cuentan muy a su estilo la historia de Tamino, de Papageno, de la Reina de la Noche, en una versión que es verdaderamente hilarante. Es un espectáculo que dura un poquito más de una hora y 10 minutos por allí. Contra las tres de la flauta mágica. Y que ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo? Contra las 3 horas de la flauta mágica. Contra las 3 horas de la flauta mágica. Pero ahora la calidad instrumental y la calidad de interpretación excelsa también. Son virtuosos. Son dos músicos. Se escuchará virtuosos. Buena música y aparte habrá una línea de comedia. Habrá una línea de comedia, habrá magia, interactúan mucho con el público, con los niños. ¿Lo defines más para público infantil? Digo, sé que es para todo público, pero el público infantil lo podría disfrutar mucho. Lo puede disfrutar mucho el público infantil, lo estamos recomendando como un espectáculo familiar. Además, el domingo es el Día de la Familia, entonces aprovechamos para a celebrar esto ellos mismos lo promueven de esa forma, como un espectáculo absolutamente familiar. Y sí, yo creo que los niños son quienes tienen más
interacción y por lo tanto más disfrute de esta obra. Lo interesante es que nosotros queremos, además con esto, pues también acercar a un público que sigue teniéndole miedo a la música llamada clásica, en este caso sí, o sea, es clásica. Esta vez irías por otros públicos distintos a los que habitualmente han estado... Así acudiendo es. Al teatro. Yo creo que los conocedores lo van a disfrutar y van a ver todos los guiños que tiene esta partitura, las inflexiones, la ironía. No hay áreas cantadas, todo es interpretado. Todo es interpretado, aunque a veces cantan. También ellos también sí. Cantan. Es un grupo realmente genial en donde el virtuosismo, la comedia, la magia, el sentido del humor... Realmente van a hacer de este un espectáculo muy singular que a muchos les dará ganas de acercarse. Algo que difícilmente se podría ver en mucho tiempo aquí. Así es, así es. Además, y, con esta característica inglesa que manejan el humor también espléndidamente. Que tienen un sentido del humor tan particular. Vas a estar muy inglés en estos días, un coro de Oxford también. Tendremos también al coro de Oxford presentando un concierto que ya, si me permites, lo compartiré con nuestros amigos. Oye, sábado y domingo, esta vez no viernes, sino sábado y domingo. Sábado y domingo. En efecto, tendremos una función el sábado a las 7 de la noche y una más el domingo a las 6 de la tarde. Así es. Los pases dobles que podríamos regalar, que son dos pases dobles, son precisamente para el domingo 6 de marzo, Día de la Familia, como tú bien dijiste. Así es. A las 6 de la tarde, 18 horas, para que nos hablen, nos escriban, nos envíen un tweet y estos boletos estarán disponibles. Dos juegos de pases dobles. Así es. Muy bien, entonces un poco... ligero, fin de semana, temprano, pues... Así es, para disfrutar y para quedar en ese estado de gracia, que la música y la risa nos pueden... Y irnos preparando después quedar. Para otras cosas más tensas. Un poquito más... Que vendrá pronto en el teatro. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Fierro. No se tardes. Lo pierda entonces este fin de semana esta ópera, que de por sí es una ópera bufa, la flauta mágica un poco, ¿no? ¿O no? Tiene mucho el personaje de Papageno, sí. Es un personaje absolutamente ligero frente a la seriedad y toda todo este camino iniciático que sigue también y que se lo toma muy en serio. Sí. La masonería. Son como dos áreas, dos caras de la moneda. Pero acá ha visto que todo es el hombre, ¿no? Bajo la óptica del humor. Todo esto es más bien ligero en cuanto a la falta de solemnidad y acortonamiento de la música, pero realmente música de muy alto nivel. Muy bien. Y es Mozart, bueno, tu otra garantía por si algo faltara. Así es. Gracias, Gracias a ti, Armando. Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario. Vamos a una breve pausa.